Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar por acá conmigo, acompañándome esta noche. El día de hoy tenemos un tema bien bonito, bien interesante. Estoy aquí monitoreando en redes a ver cómo es que vamos. Un tema muy bonito, muy interesante, muy importante de cómo podemos ser felices en la vida con tres sencillos puntos de vista que te pueden ayudar con esto. Y bueno, gracias a toda la gente que se está conectando por acá conmigo. Buenas noches, bienvenidos. El chat está abierto. Pueden mandar mensajes. Yo aquí los voy a estar leyendo a toda la gente que se está conectando. Y bueno, ¿cómo es que podemos ser felices para que nos vaya bien en esta vida? Hay ciertas pautas. El día de hoy te voy a dar tres puntos de vista muy sencillos y voy a tratar de explicarlos de manera breve, de manera concisa, de manera concreta, con ejemplos prácticos que tú puedes recordar de cosas, regresar a algunas etapas, a algunas épocas de tu vida, y tú te darás cuenta si lo que te digo esta noche es cierto o algo estamos diciendo que no es. Déjame en los comentarios, por acá los estoy leyendo, toda la gente que se está conectando con nosotros, de verdad les agradezco muchísimo el acompañarme esta noche. Ya estoy por acá viendo, ya está llegando la gente, gracias Julio César Romero, Andrea Serna Mata, gracias José Galicia Ramos, gracias, saludos desde Mazatlán, Sinaloa, México, Ismael García, gracias, hola, linda noche, gusto saludarte, dice por acá Guadalupe Solís, gracias Guadalupe. Lupita, ¿cómo estás? Buenas noches, dice, es que no llegan las notificaciones, hay que activarlas, dice por acá Iracema Reyes, gracias, hola, ¿qué tal? Dice por acá Cruz, gracias. Hola, buenas noches, bro. Siempre muy atinados tus mensajes, dice Nicky. Gracias, muchas gracias. Jaume Osantes de Tampico, Tamaulipas. ¿Cómo estás, mi hermano? Buenas noches. Pues mira, hoy hablamos de esto. Quédense en esta transmisión. Estoy seguro que les va a gustar y además les va a servir mucho. Bueno, ¿cómo le podemos hacer para ser felices? Miren, ya que estamos juntos esta noche, vamos a platicar acerca de esto. ¿Les parece? El primer punto de vista es el siguiente. Pon a las personas en el lugar que deben ir. Pónganme una manita arriba por aquí en el chat o una manita abajo si están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo en que a veces sufrimos por poner a personas en pedestales en donde no deben ir. Es decir, dale a cada persona el lugar en donde debe ir. A veces sufrimos porque ponemos a personas en pedestales donde no van. Y de repente nos llevamos un estrelladón en la frente, porque estas personas, cuando nosotros las ponemos en estos lugares privilegiados en nuestra vida, resulta que salimos decepcionados porque lo que esperábamos de ellos no era lo que parecía. Y es que más allá de lo que pudiéramos esperar de las personas ajenas, las expectativas son precisamente lo que nos hace daño. Lo que esperamos de ellos y no es, es precisamente lo que nos hace daño, lo que nos lastima, el tener esta esperanza que no se da, estos deseos que tenemos incumplidos, pues son los que nos lastiman a veces, ¿no? Entonces, primer punto de vista, primer consejo, primer tip, llámenlo de cualquier manera, pon a las personas en el lugar que deben ir en tu vida, en el entendido de que la gente cosechará de ti lo que haya sembrado, ni más ni menos. Lo habíamos platicado por ahí en algún video, no sé si recuerdan, en programas pasados, en videos pasados, cada quien cosechará de ti. No te preocupes por la gente, porque cada quien cosechará de ti justamente lo que merece, ni más ni menos. Entonces, primer consejo. Para ser feliz en esta vida, dale el lugar a cada persona en tu vida, el que merece. No pongas en pedestales a personas que no merecen estar ahí, porque después nos llevamos una sorpresa desagradable por lo general. Entonces, pues bueno, ahí es donde viene el asunto. Este es el primer tip, así que apúntenlo por ahí. Vamos a leer los mensajes por acá. Dice, muy cierto, ni más ni menos. Saludos desde la Patagonia chilena. Gracias, dice Cherry. Es cierto, dice por acá, muy cierto. Muy cierto, a mí me ha pasado. Dice por acá Evangelina Avelino Lara. Dice, hola desde Uruguay. Saludos, bendiciones. Gracias. Ale Pérez, saluda. Gracias. Hola, ¿cómo estás, Ale? Pues sí, todos coincidimos en que a veces ponemos o le damos un lugar privilegiado en nuestra vida a personas que simplemente no lo merecen. Personas que a veces resulta contraproducente porque sale todo lo contrario. Nos lastiman, nos traicionan y es ahí donde vienen los problemas.
¿Qué les parece si pasamos al segundo tip de la noche? Al segundo tip. Y váyanme poniendo aquí en el chat, lo estoy leyendo, manita arriba si están de acuerdo, manita abajo si están en desacuerdo. Muchas gracias. Alguien acaba de enviar estrellas. Gerardo Peralta, mi hermano, gracias por esas 50 estrellas. Qué buena onda. Gracias, mi hermano. Dice por acá, 50 estrellas más. Dice Nikki, dice, dar el lugar a cada persona en nuestra vida suele ser incómodo cuando, dice por acá, sabemos de algunos que no son prioridad. Para quienes no somos prioridad, ¿no? A veces le damos la prioridad a alguien para quien simplemente somos el tercer, cuarto, quinto lugar. Y mira, te voy a decir una cosa, Nikki, la prioridad de cada persona debe ser sí mismo, ¿me explico? La prioridad en tu vida, tuya, Nikki, debe ser tú. La prioridad en mi vida debo ser yo. Está bien que las personas tengan prioridades y está bien que sus prioridades sean ellos. Eso está perfecto, eso está correcto. Lo malo es cuando nosotros nos olvidamos de la persona más importante en nuestra vida, que somos nosotros, y empezamos a endosarle este lugar privilegiado a alguien más. Gracias, Gerardo, por esas estrellas. Mil gracias, mi hermano. Y bueno, gracias a todos los que están por acá comentando. Dice por acá, Lili Lemus nos manda 99 estrellas. Muchas gracias. Qué linda, Lili Lemus. Gracias. Dice un mensaje para Samantha Pulido. Mil gracias. Claro, pues es que sí. Miren, primer consejo. Ya lo hablamos claro. Creo que quedó bien claro ese punto, ¿verdad? Pónganme un corazoncito acá en el chat. Si ya quedó bien claro en ese punto, dale el lugar que se merece a cada persona en tu vida, ni más ni menos. Para ser felices hay que darle lugar a cada persona, el lugar que se merece. Y siempre recordar que el lugar prioritario eres tú. En tu vida no debes poner por encima de ti a absolutamente a nadie. Y mira, es a veces complicado de entender o difícil de asimilar que el lugar prioritario en nuestra vida no son nuestros hijos, no son nuestros hermanos, no son nuestros padres. El lugar privilegiado, prioritario, tu prioridad en tu vida, ¿quién debe de ser? A ver, ¿quién me lo dice por acá en el chat? ¿Quién es la persona más importante en tu vida? ¿Quién es? A ver, déjenmelo por aquí en el chat. Estoy revisando. Gracias a todos. Es Esperanza. Manda saludos. Gracias, Esperanza. Ángeles Carmona nos manda corazón. Perfecto. Está quedando perfectamente claro el punto, ¿verdad? Dice, buenas noches. Saludos desde Colombia. Dice, hola, Rodolfo. Un saludo desde Jalapa. Gracias, Rosy. Hasta Veracruz. Dice por acá, nosotros mismos. Dice Karen. Karen, exactamente. La persona más importante de tu vida eres tú mismo, eres tú misma. Entonces, primer punto para ser feliz en la vida, no pongas en un pedestal a personas que no merecen y date tu lugar. La persona más importante de tu vida eres tú. Muy bien. Segundo punto, vámonos. Segundo punto, segundo consejo para ser feliz en la vida. Segundo punto, tomen nota. Ya tienen por ahí papel y lápiz, papel y pluma. A ver, pónganme ahí en el chat si ya tienen, si están apuntando, apúntenle, porque a veces se nos olvida. Hemos leído esto y miren, no descubrí el hilo negro hoy aquí. No he descubierto el hilo negro. Estas son cosas que sabemos, pero tendemos a olvidarnos. ¿No es cierto que a veces nos olvidamos de nosotros mismos por poner a los demás enfrente y por darles un lugar privilegiado a las demás personas? Gracias por acá a... Ani, gracias por esas 99 estrellas. Wow, mil gracias. Qué linda, mil gracias. Dice, sí, ser feliz. Gracias, Will de la Cruz, por esas 10 estrellas. Mil gracias. La persona más importante de mi vida, primero yo, después yo y al último yo, dice Alfredo Arcadia. Totalmente correcto, mi Alfredo. Perfecto, Alfredo. Así es como es. Así es como es. La persona más importante en tu vida eres tú. No sé, creo que ya les había dado el ejemplo este del avión, ¿verdad? ¿Se acuerdan? O se los vuelvo a platicar. El ejemplo de por qué nosotros, antes que nuestros hijos, antes que nuestros padres, antes que nuestros hermanos, debemos ser la persona más importante en nuestra vida. ¿Se acuerdan del ejemplo del avión? Si no se acuerdan, se los vuelvo a platicar. Es más, miren, si quieren que se los platique otra vez, pónganme una manita en el chat. Y si no, le damos un corazoncito y pasamos con el siguiente punto, que es muy relacionado con el primero. ¿Les parece bien? Dice, me acuerdo perfectamente, dice Esperanza. Claro, qué bueno acordarse de eso. Es un muy buen ejemplo del por qué nosotros somos las personas más importantes en nuestra vida. Que nunca se nos olvide.
que nunca se nos olvide. Porque sí que con el tiempo tendemos a olvidarnos de nosotros mismos y empezamos a darle prioridad a otras personas que, si bien son importantes en nuestra vida, pues definitivamente la persona más importante seguimos siendo nosotros. Y bueno, vámonos al segundo punto, que es muy importante, muy, muy, muy importante, y va relacionado, íntimamente relacionado con este, es darle a cada cosa en su lugar en tu vida. No menosprecies o no subestimes una situación de alguna crisis incipiente, y tampoco hagas una tormenta en un vaso de agua. Cada cosa en su lugar. No es cierto que a veces reaccionamos con prontitud, no es cierto que a veces reaccionamos con arrebatos, no es cierto que a veces accionamos por impulso en nuestra vida y sacamos a veces de proporción cosas que pasan en nuestra vida. No es cierto que a veces subestimamos ciertas situaciones que nos pasan en nuestro día a día, en nuestra semana, y ahí las vamos dejando cuando tienen verdadera importancia. Es decir, a veces hacemos una tormenta en un vaso de agua y a veces subestimamos crisis incipientes y las dejamos llegar a más cuando debimos haberles hecho caso a tiempo, pero las dejamos como algo obvio. Después lo veo, después lo arreglo, lo voy a dejar ahí porque mañana y después el mañana ese problema pequeño, esa situación pequeña se hace algo muy grande, y a veces hacemos algo demasiado grande por algo que es demasiado pequeño. Segundo lugar, dale la magnitud requerida a cada cosa en tu vida. No hagas una tormenta de agua en un vaso de agua, ni subestimes una crisis incipiente. ¿Estamos claros en este punto? Pónganme un corazoncito por acá en el chat si estamos claros en este punto. Dale a cada cosa la magnitud que requiere en tu vida. Dice por ahí un dicho: ni mucho que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. No sé, la gente que me está escuchando de Argentina, de España, es un dicho muy, muy mexicano. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es decir, dale a cada cosa en tu vida la proporción que se merece. Ni hagas una tormenta en un vaso de agua, ni subestimes las cosas que aparentemente pudieran ser pequeñas, pero que si las dejas crecer, pueden llegar a convertirse en un problema. Ese es el segundo punto. Dale a cada cosa su justa dimensión, su justa proporción. No es cierto que a veces, digo, en nuestro día a día, tal vez hacemos y nosotros mismos decimos: Chihuahua, hombre, hice un gran problema por algo que era muy simple. Dejé que esto creciera más, dejé que llegara más y nos complicamos la existencia. Pero ¿sabes qué? Eso es algo que hacemos nosotros mismos. Eso es algo que nosotros solos nos metemos en esta dinámica. Siempre he dicho, la vida es sencilla en realidad. Si te pones a pensar, la vida es muy sencilla. Pero muchas veces nosotros la hacemos complicada. Tal parece que nosotros mismos somos expertos en complicarnos la existencia. Cuando pasan estas cosas, que yo creo que a todo mundo nos han pasado, ¿no? A todo mundo nos han pasado. Me incluyo, ¿eh? A mí también me ha sucedido que a veces hago una tormenta en un vaso de agua. Al final del día me pongo a reflexionar y digo, bueno, pues no era para tanto. No era para tanto. Y a veces todo ese show, todo ese circo lo hacemos nosotros mismos. ¿De quién depende? De nosotros. Fíjense una cosa, yo siempre he dicho, nunca tomemos decisiones, y esta apúntenla también, Nunca, pero nunca tomes decisiones en el punto más álgido de tus emociones. En mis conferencias siempre digo que las peores decisiones de nuestra vida las hemos tomado o muy enojados o muy enamorados. Fíjense bien, las peores decisiones de nuestra vida las hemos tomado en el punto más álgido de nuestras emociones. Cuando estamos muy molestos, muy enojados, muy irascibles, cuando estamos explotando en cólera y tomamos una decisión, por lo general es una mala decisión. ¿Sí? Y con esto me voy al tercer punto, que también es bien importante. Yo creo que este es el más importante de todos, fíjate. Antes de pasar al siguiente punto, quiero mandar un saludo a toda la gente que está por acá en el chat. Está por acá Dulzura Martín González. Gracias por estar esta noche aquí conmigo. Humelia Gaona Patiño me pone por acá corazones. Gracias. Saludos cordiales desde la Patagonia chilena. Gracias. Frase: todo en extremo es malo. Sí, Edgar, totalmente. Dicen que en exceso hasta la medicina es mala, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado ese dicho? En exceso hasta la medicina hace daño.
todo en exceso es malo. Entonces dice por acá, lamentablemente me di cuenta, fíjate qué fuerte, ¿eh? Gracias, de verdad, gracias Edith Nazo por este comentario y por la confianza que has tenido en comentar esto en público. Dice Edith Nazo, fíjate lo que dice, ¿eh? Lamentablemente me di cuenta después de 29 años, toda una vida. 29 años es toda una vida. Me di cuenta después de 29 años de que nunca es tarde, pero es tiempo de recuperarla. Fíjate, nunca es tarde, ciertamente, pero 29 años es toda una vida. Pero a veces no hacemos caso a las señales, ¿no? A veces, por cuestiones multifactoriales, pues no hacemos caso a esas cosas que a veces son muy evidentes, pero nosotros deliberadamente decidimos dejarlas pasar. Dale a cada cosa en tu vida su justa dimensión y su magnitud. Dice por acá, Leonardo Comisario, todo lo que dices son cosas muy ciertas. Saludos, dice León Comisario, perdóname, León Comisario. Gracias. Saludos, Kika Osuna, desde Monterrey, Nuevo León, hasta la Sultana del Norte. Les mando un fuerte beso, un abrazo con mucho cariño. Saludos, Rodolfo, gracias por compartir tu conocimiento. Nos ayudas tanto. Abrazo desde Ciudad de México, dice Elizabeth Sotomayor. Gracias, Eli, muchas gracias. Al contrario, soy yo quien debe agradecer a ustedes por la confianza que tienen de comentarme aquí cosas tan personales, cosas que a veces son muy dolorosas, cosas que son muy de ustedes. De verdad, yo les agradezco mucho. ¿Les parece bien si nos vamos al tercer punto? Ya vamos en el tercero. Saludos desde Sonora, dice por acá Gema García Ramírez. Gracias, Gema, qué linda. Saludos desde Tijuana. Gracias por esas 99 estrellas de Laura Briones Herrera. Muchas gracias. A todos los que me mandan estrellas, se los agradezco muchísimo porque estas estrellas se convierten en un apoyo muy importante para todos los que hacemos contenido. Todos los que creamos contenido nos ayuda mucho. El que nos manden estrellas, el que vean nuestros videos, el que compartan nuestros videos es un patrocinio para nosotros. Yo no tengo ningún problema en decirlo. Las plataformas nos pagan por esto. Nos pagan por esto. No lo hacemos por el dinero, lo hacemos porque es nuestra pasión. Lo hacemos porque es nuestra vocación. Pero bueno, las plataformas, cada vez que ustedes comparten, cada vez que ustedes nos mandan estrellas, pues es para nosotros un ingreso. Y la verdad es que se los agradecemos mucho porque esto nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias. Saludos desde Oaxaca. Gracias. Saludos de Celaya, Guanajuato. Dice, muy acertadas tus palabras y tus reflexiones. Muchas gracias por acá. Teresa, mil gracias. Dice, saludos desde Nueva York City. Muchas gracias, amigo Rodolfo. De parte de tu amigo Rogelio Máximo. Gracias, mi Roger. Te mando un fuerte abrazo, hermano. Mucha suerte, dice Klaus Suárez. Dice saludos desde Chihuahua. Por acá dice saludos, Federico Quintana. Muchas gracias. Bueno, vámonos al tercer punto. ¿Les parece bien? Este yo creo que es el más importante, así que tomen nota. Tomen nota, por favor, porque este punto es importantísimo y se los voy a fundamentar muy fácilmente. Y es cosa que les ha pasado a ustedes. Es cosa que me ha pasado a mí. Yo creo que a todos en nuestra vida nos ha pasado en algún momento. Nos ha pasado y nos seguirá pasando, déjenme decirles, no somos inmunes a esto ni somos exentos a este tipo de situaciones que pasan en nuestra vida. El siguiente tip, el tercer tip de esta noche para ser feliz es darle a cada uno de tus sentimientos el tiempo que necesita. Apúntalo. Apúntalo. Gracias por esas estrellas, Blanca Plasencia, 99 estrellas. Wow, mil gracias, Blanca. Un fuerte abrazo. Dale a cada uno de tus sentimientos el tiempo que necesita. Apúntalo. Apúntalo, porque a veces somos muy pronto para nuestros sentimientos y no les damos el tiempo requerido. Te voy a platicar el caso de una persona que perdió a su madre en una situación algo complicada. Esta persona de alguna manera tuvo algún sentimiento de culpa. Y el duelo de la pérdida de su madre no le dio tiempo porque estaba cuidando a sus hijos, cuidando a sus tíos, cuidando a sus hermanos, cuidando la casa, poniendo en orden los papeles de su madre recién fallecida. Ella no se dio, esta persona no se dio el tiempo para vivir su duelo. Es bien importante que a cada una de tus emociones, a cada uno de tus sentimientos, le des el tiempo que necesita. Todos necesitamos un tiempo para sentirnos felices. Todos necesitamos tiempo
para sentirnos tristes, para vivir nuestros duelos, para transitar por la tristeza, aprender y crecer. Dale a cada una de tus emociones, de tus sentimientos, el tiempo que necesita. ¿Cuánto? El necesario. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea sano. Porque sí que es cierto que a veces nos instalamos en la tristeza por mucho tiempo, que yo siempre he de hacer la recomendación: cuando la tristeza se te instala en el corazón, en el alma, en la cabeza, en el cuerpo, es hora de pedir ayuda. Y siempre se los he dicho, cuando levantes la mano y pidas ayuda, pídele la ayuda a un profesional de la salud mental, no con un coach, no con un gurú, no con el amigo experto que da consejos buenos, no, ve al psicólogo, ve a terapia. Cuando sientas que te enfermas por dentro, cuando sientas que la tristeza es mucha y te pesa la vida, porque muchos hemos pasado por ahí, yo creo que todos, pónganme una manita aquí en el chat, una manita arriba, si alguna vez has pasado por alguna situación en tu vida, si alguna vez has pasado por alguna tristeza, por alguna pérdida, por algún duelo y te ha pesado la existencia. Siempre debes poder levantar la mano y pedir ayuda. ¿A quién? A un profesional de la salud mental. No vayas, por favor, te lo pido por favor, no vayas con coaches, no vayas con gurúes, no vayas con influencers, no. Ve con un profesional de la salud mental, acércate a un psicólogo, acércate a un terapeuta que te ayude. Ojo, el terapeuta no te va a decir qué hacer. Ese es un tránsito que es muy tuyo, es muy personal. El transitar por esta etapa es algo que debes hacer. Por eso te digo en este tercer tip, dale a cada una de tus emociones el tiempo que necesitas, pero hazlo de la mano de una persona capacitada, de una persona que sea profesional en la salud mental. Y en este respecto sigo, no te va a decir qué hacer, ni va a pasar por esto por ti. ¿Sí? Este es un círculo que tú mismo debes cerrar, tú misma debes caminar. ¿Qué va a hacer el terapeuta? Te va a dar las herramientas necesarias para que eches mano. Y este proceso, que es doloroso, que es difícil, es complicado, es complejo, puedas aprender lo suficiente como para un día levantarte y ver las puertas que la vida tiene abiertas para ti. Porque sí que es cierto que cuando pasamos por estas etapas de profundo dolor, nos sentimos muy perdidos y vemos todas las puertas cerradas. Déjame te digo de antemano, no lo están. Pero un terapeuta, sin duda alguna, te va a dar las herramientas que se convierten en llaves para poder ver, reconocer y abrir esta puerta, estas puertas y recuperar tu vida. Entonces, tercer tip, dale a tus emociones el tiempo que necesitan. Ni trates de hacerte el fuerte, nadie es invencible, nadie es indestructible, nadie es inamovible en esta vida. Todos tenemos esa vulnerabilidad. Permítete, cuando esta se presente, ser vulnerable. ¿Quieres llorar? Llora. Siempre les he dicho eso. Si tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de gritar, grita. Observa tus emociones y dales el tiempo que necesitan para poder aprender de ellas. Y si necesitas ayuda, a veces la gente me manda mensaje, me dice: Rodolfo, dame un consejo. El primer consejo que te voy a dar es: ve a terapia. Por supuesto, si quieres platicar, platicamos. Yo les pido a veces: mándame un mensaje, dime cómo te sientes. A veces el decir verbalmente lo que sentimos nos ayuda a liberar, es como una válvula que, si bien momentáneamente deja salir la presión, pues siempre te ayuda. Pero la recomendación mía siempre será ir a terapia. Entonces, vamos a recapitular, ¿les parece? Los tres tips para ser feliz, para poder encontrar la plenitud, que aplican ciertamente, esos los accionas tú, porque el saberlo de nada sirve si no tomamos acción. Primer punto, dale a cada persona el lugar que se merece en tu vida. No pongas en un pedestal a quien no se lo merece. Que cada quien coseche en ti justamente lo que ha sembrado, ni más ni menos. Primer punto. Segundo punto, dale a cada situación en tu vida la magnitud que se merece. Ni hagas una tormenta en un vaso de agua, ni menosprecies alguna crisis que pudiera estar incipiente. No dejes que las cosas vayan de menos a más. Siempre atiende las cosas asertivamente y con responsabilidad afectiva en tu vida cuando éstas se merecen. Y el tip número 3, dale a tus emociones el tiempo que necesitan. Y mira, el cuarto de una vez, ya te lo dije, pero el cuarto consejo es ese.
Si necesitas ayuda, si necesitas platicar, si necesitas hablar de cómo te sientes, si a veces tú dices, bueno, ya hay algún tiempo en el que me siento triste y paso por esto y no logro ver la puerta abierta, ve a terapia. Siempre será mi consejo. Dice por acá Gina Durán, nos mandó 99 estrellas. Gina, mil gracias. Gina, dice por acá, me voy a poner mis lentes porque han de saber que a mis 46 años ya estoy medio ciego. Dice por acá Gina, dice, me encantan tus reflexiones. Dios te siga bendiciendo por hacernos llegar estas reflexiones. Muchas gracias, Gina. Al contrario, muchas gracias a ti por tu apoyo. Gracias por patrocinarme con esas estrellas. De verdad, a todos se los agradezco mucho. Voy a leer mensajes, ¿les parece? Ya, para despedirnos, voy a leer mensajes. Dice por acá, Judith Nora nos manda por acá mensaje. Gracias. Dice por acá, gracias por decirme todo esto. Dice Mago Rodríguez Ramírez. Gracias a ti, Mago, por estar aquí conmigo. De verdad, mil gracias. Esperanza Alba, también por acá, para Mónica Méndez, mucho gusto de escucharlo, mil gracias. Terapia es canasta básica, dice Claudia Pelayo, totalmente. Yo creo que, mira, no deberíamos esperar a tener una situación adversa en nuestra vida para poder tomar la decisión de ir a terapia. Yo creo que todos, es más, incluso los psicólogos, periódicamente, cada cierto tiempo, van a terapia. ¿Por qué crees? Porque todos necesitamos ayuda. No te hagas daño pensando que tienes que hacerte el fuerte. No te hagas daño pensando que no debes llorar. Y mira, lo entiendo perfectamente porque estamos bajo un sistema de creencias y bajo hechizos de otras personas que nos dicen, nos dan esa sentencia. Muchos lo hemos escuchado una o varias veces en nuestra vida. No debes llorar. Las mujeres no lloran. A los hombres nos dicen, no llores, nada más las mujeres lloran. Y empezamos a tener este bombardeo de sentencias, de hechizos, dice el libro de los cuatro acuerdos, y terminamos creyéndolos. Entonces, hazte cargo responsablemente de tus emociones y cuando necesites, por favor, ve a terapia. Si tú necesitas, si tú dices, a ver, yo creo que necesito ayuda, mándame un mensaje. Yo tengo muchísimos, tengo la fortuna, tengo la bendición de tener muchísimos amigos, psicólogos, profesionales, terapeutas, hombres, mujeres. Mándame un mensaje. Yo te puedo recomendar a cualquiera de ellos, que son buenísimos y te pueden atender vía internet. No importa dónde estés. Lo que importa es que donde estés, levantes la mano y pidas ayuda cuando tú la necesites. Y cuando no la necesites también, siempre es bueno platicar. Dice por acá, muchas bendiciones, maestro, bendiciones, gracias por lo de maestro, hermano. Dice por acá, saludos desde Michoacán, hasta Michoacán, un abrazo, Iván. Dice por acá, hay que pensar antes que actuar. Totalmente, Miguel, hay que darse el tiempo de pensar. Gracias, Tisha, por esas estrellitas, 99, wow. Hay que pensar antes que hablar, hay que tomarse un tiempo, hay que tomar las cosas con calma para no, porque sí que es cierto que cuando hablamos, cuando somos prontos para hablar, después nos andamos arrepintiendo, ¿están de acuerdo? A veces decimos cosas que decimos, chin, dije algo que no debí por el calor de la molestia, pero bueno, hay que pensar, hay que tomarse un tiempo, como les decía hace rato, no hay que permitir que nuestras emociones dicten nuestras acciones, hay que darles el tiempo, escuchar a nuestro corazón, escuchar a nuestras emociones, escuchar a nuestros sentimientos, escuchar a nuestro cuerpo. Porque el cuerpo habla también, el cuerpo suda, el cuerpo se siente ansioso, se siente nervioso, entonces hay que saber escucharlo, hay que tomarse un tiempo. Con la cabeza fría. Dice, saludos desde California. Ángeles Carmona, mil gracias, Ángeles. Gracias por tu, dice, ay, Diosito Santo, se me van los mensajes de lo rápido que salen. Gracias por tu tiempo para nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por el tiempo. No sé si escucharon el mensaje de hace días en donde le titulaba a ese video que decía, ¿cuál es el regalo más grande que una persona te puede dar? ¿Se acuerdan de él? Y bueno, pues para acabar pronto, el regalo más importante, el regalo más grande, el regalo más valioso que una persona te puede dar es su tiempo. Por eso, gracias a todos los que estuvieron aquí conmigo hoy. Como ustedes saben, no me gusta mucho quitarles su tiempo. No me gusta robarles su tiempo. Al contrario, les agradezco mucho. Yo sé que en este momento, tiempo del Pacífico son las 9:13, tiempo del Centro de México son las 10. Yo de verdad agradezco mucho el que ustedes estén aquí conmigo, a todos y cada uno de ustedes. Somos en este momento más de 500 personas. Gracias, de verdad, gracias por estar por acá conmigo. Dice por acá, 500 estrellas enviadas de parte de Rafael Martínez. Dice por acá,
Rafa, mi buen amigo Rafa, dice: muchos, incluyéndome, necesitamos escuchar estas palabras que tanto nos ayudan. Saludos desde Fresno, California. Mil gracias, hermano Rafael. Y por supuesto, Rafa, todos en algún momento necesitamos, ¿no?, de alguna palabra, de alguna frase, de alguna palmada en el hombro, ¿no?, que a veces nos dan ese pequeño impulso para tomar acción en nuestra vida y para salir adelante y para pedir ayuda o para levantarnos un día y decir: este día va a ser diferente. Este día me voy a levantar y una cosa a la vez. A lo mejor puedo tener muchos problemas. No voy a tratar de arreglarlos todos porque es completamente imposible, pero hoy voy a dar un paso hacia adelante. No importa que sea pequeño, pero me voy a mover hacia enfrente un poquito más que ayer. Y eso, créeme, aunque sea un paso muy pequeño, hace grandes diferencias en tu vida. Todo comienza aquí y aquí. Todo comienza desde acá. Esa fuerza interior que te da ese empuje para dar un pasito cada día. Todos los días, un paso a la vez, pero para siempre. Y bueno, gracias, gracias. Dice por acá, saludos desde Chalco, Estado de México. Un fuerte abrazo. Gracias por todas sus reflexiones. Me han ayudado mucho a sobrellevar esta ruptura tan difícil, dice Tere Martínez. De veras, Tere, tengo un video que habla sobre el duelo. Cómo enfrentar la soledad después de una ruptura. Si te interesa, Tere, mándame un mensaje y con mucho gusto te lo mando. En este video hablo sobre cómo hacer frente a la soledad después de una ruptura, cómo poder hacer para sobrellevar esto de la mejor manera. Gracias, Clara González, por esas 99 estrellas. Dice por acá: mil gracias por tus reflexiones. Un abrazo. Al contrario, Clara, de verdad, mil gracias a ti por tanto cariño. Oigan, antes de irnos hoy, quisiera que todos los que estamos aquí en este momento hiciéramos un compromiso. Pero el compromiso no es conmigo, el compromiso que sea contigo. A todas las personas que están aquí en este momento viéndome y las que muy seguramente me van a ver, no en vivo, sino en la repetición. Yo quisiera que hoy hicieras un compromiso con estos tres puntos que vimos hoy, con estas tres opiniones. No me gusta tanto decir que son consejos, son opiniones de un tipo que quiera aportar su granito de arena hoy a tu vida. Hoy hagamos este compromiso de estos tres puntos de vista. Voy a poner a cada persona en el debido lugar en mi vida. Le voy a dar a cada situación la magnitud que se merece. Y le voy a dar a mis emociones el tiempo que necesitan. Haz ese compromiso contigo, no conmigo. Si aceptas este compromiso, hazme un paro, hazme un favor. Decimos acá en el norte, ¿no? Hazme un paro, hazme un favorzote. Ponme un corazón en el chat y yo voy a entender que estás comprometido contigo hoy. Que no importa si a veces hacemos los tres o hacemos uno. Pero vamos a comprometernos hoy con nosotros mismos. Ponme, regálame un corazón en el chat y vamos a comprometernos con la persona más importante en la vida, contigo. Este compromiso es contigo. Este compromiso, mira, Rodolfo Ugarte no importa aquí. La persona más importante de ese compromiso eres tú. Haz un compromiso hoy contigo misma, contigo mismo, de nunca más poner a nadie enfrente como prioridad en tu vida, si no eres tú, tú primero. De darle a cada persona la importancia en tu vida que se merece. Lo que haya sembrado en ti, eso que coseche. No te preocupes por la demás gente. El compromiso es, a cada situación en tu vida, darle la magnitud adecuada. No hagamos una tormenta en un vaso de agua, como a veces tenemos que ser honestos, solemos hacer. Y darle a cada emoción el tiempo que necesita en mi vida, a cada tristeza, a cada alegría, a cada confusión, a cada miedo. Dale el tiempo que necesita. Haz ese compromiso contigo. Por favor, no te vayas a la cama sin decir: yo me comprometo a esto. Si quieres, escríbelo. A veces ayuda mucho escribirlo. Escríbelo, ponlo en un papelito. Y vete a la cama tranquila, vete a la cama tranquilo. Haz el compromiso. No debo poner a nadie enfrente de mí. A cada situación en mi vida debo darle el tiempo. Debo darle la justa medida. A cada emoción que siento, le tengo que dar su importancia y su tiempo debido. Es un compromiso contigo. ¿Y sabes qué?
No te puedes fallar, porque la única persona en esta vida que nunca te va a dejar atrás eres tú. Hoy subí una imagen que decía, en algún momento de esta vida o en muchos momentos en esta vida, te vas a necesitar. Así que ve practicando. Hoy hiciste un compromiso. Gracias a todos por esos corazones que me están poniendo acá en el chat. De verdad, mil gracias, mil gracias. Hoy duérmete en paz, duérmete tranquila, no importa. Duérmete tranquilo, no importa qué es lo que haya pasado hoy. Este día ya casi se termina. Y mañana tenemos otra oportunidad de comenzar de nuevo. Dicen por ahí que el tiempo es el bien más democráticamente repartido entre todas las personas. Todos tenemos exactamente la misma cantidad. Todos los días, ricos, pobres, mujeres, niños, jóvenes, niños y ancianos, comenzamos con 24 horas. El asunto del tiempo es que no puede regresarse, no puedes pedir más y no es renovable. Así que aprovéchalo sabiamente. Hoy hiciste un compromiso, no te preocupes por lo que pasó hoy. Si pasaron cosas malas, hoy reflexiona y checa qué es lo que puedes aprender de ellas. Si pasaron cosas buenas, hombre, felicidades. Mujer, felicidades. Disfrútalo. Siempre lo he dicho, las cosas buenas se disfrutan. De las cosas malas y de las adversidades, siempre se aprende. Y cuando aprendes, siempre ganas. Así que bueno, muchas gracias de verdad a todos los que estuvieron por acá conmigo. Gracias de verdad. Estuvo muy buena la audiencia. Se los agradezco muchísimo por todos sus regalos, por todas las estrellas que tuvieran a bien mandarme, por todos los comentarios. Discúlpenme si de repente no alcanzo a leerlos todos. De verdad se los digo, discúlpenme, no alcanzo a leerlos todos, pero después de la transmisión me voy a dar una vuelta por el chat para darles una leída. Es mi compromiso. De verdad, gracias por cada comentario. Si compartes este video, gracias también, porque uno nunca sabe cuándo un video, siempre se los digo, no sé si se acuerdan, uno nunca sabe cuando uno comparte un video, ¿a quién está ayudando? Porque uno nunca sabe cuando un consejo que te va a ayudar llega a la persona indicada en el momento adecuado. Yo no sé si de repente has puesto atención a los comentarios en mis videos y a veces hay gente que dice, Rodolfo, me llegó en el momento exacto. Hay personas que me dicen, parece que me estás vigilando, Rodolfo. Hay personas que me dicen, oye, me tienes cámaras aquí, ¿qué onda? Ese consejo que diste, ese punto de vista, ese video, ese mensaje que pusiste, llegó a mi vida en el momento en que más lo necesitaba. Cuando tú compartes mis videos, de esa manera no me ayudas a mí. Sí me ayudas a mí, pero además no sabes a la cantidad de personas que estás ayudando. Así que por esa pequeña acción, por ese botón, por ese clic en el botoncito de compartir, no sabes el gran cambio que estás provocando en alguien más. Es como un efecto mariposa. Para quienes no saben, se dice que el efecto mariposa es que el aletear de una mariposa en América puede provocar un huracán en Asia. Así que por esa pequeña acción que cambia en mucho la vida de otra persona, te lo agradezco de corazón. Y por el tiempo que estuviste aquí conmigo, de verdad, te lo agradezco mucho. Yo me despido, no sin antes agradecerles a todos por tanto cariño, por tanto apoyo, por tanto, por la confianza que tienen de repente de platicarme aquí cosas tan personales. De verdad, por esas estrellas que me regalaron todos, de verdad, mil gracias. Y nos vemos en el próximo video de esta serie. Próximamente vamos a tener invitados donde vamos a platicar de varios temas. Les aseguro que les va a encantar, se lo van a pasar muy bien. Muy bien se lo van a pasar. Voy a tener invitados acá en mi estudio. Aquí estoy en mi estudio. Los voy a tener acá atrás sentados conmigo platicando de los temas que ustedes me van a sugerir. Aquí mandan ustedes. Aquí hablamos de lo que ustedes quieran. Les voy a poner una página para que me hablen de los temas que ustedes quieren escuchar y de los que quieren participar. Y yo voy a traer aquí especialistas en salud mental, terapeutas, psicólogos. Puede ser temas médicos también, con los que vamos a platicar de estas cosas uno a uno en un podcast que tiene por nombre Positivamente. Y ese podcast es para la persona más importante en este canal. Y esa persona eres tú. Y lo hago con mucho amor y espero que te guste y espero que te sirva además. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo video. Y como siempre les digo, piensa positivamente. Hoy, en este momento que termine la transmisión, vas a decir que estoy bien loco, pero cierra tus ojos y haz el compromiso nuevamente contigo. Ahorita que termine esta transmisión, que voy a poner aquí la pantalla del final, mientras escuchas la música, cierra tus ojos, escucha la música y haz el compromiso contigo. Y vas a ver
cómo a partir de mañana, te lo juro, te lo firmo, con un notario, tu vida empieza a cambiar un poquito cada día más. Hasta la próxima y piensa positivamente.